Cebú tiene que volver a ser el infierno que era antes para todos, ¿no? Yo creo que hemos hecho buenos partidos, pero los resultados no se nos han dado. Ahora lo importante es hacer buenos partidos y ganar. Y así la consigna es clara. Los objetivos a corto plazo y que más surgían se han logrado: ganar en los últimos partidos. Pero la victoria en casa aún es la cuenta pendiente para este conjunto. En cuanto a las formas de cómo conseguirlo, hoy el equipo de los Pumas parece reencontrarse con el gol, con Bravo como líder goleador, y que después de ser cuestionado por su baja productividad estaría encontrando una revancha. Creo que sí han sido momentos los últimos muy duros, la verdad. Los cuerpos técnicos que han pasado también han confiado en mí y bueno, como dije, creo que me toca a mí responder, ¿no? Seguir metiendo goles, seguir ayudando al equipo a tener buenas actuaciones, y la verdad que sí traíamos una presión bastante grande, y creo que con el triunfo del sábado salió un poco esa presión. No significa que ya ganando la Tigre ya estamos, ¿no? Para nada, esto recién empieza. Pensar más que nada en ganar, y bueno, ya la afición veremos qué hace, ¿no? Si me silba, pues está bien, y si no, también. La responsabilidad cae más que nada en jugadores ya de experiencia o referentes, y la verdad que no me quito a ese reto. Yo lo he dicho muchas veces, me toca cumplir ese rol de referente del equipo, y siempre me ha gustado. He trabajado mucho y bueno, primero Dios, y ojalá que se me dé un campeonato de goleo. David Cabrera sigue siendo valorado para conocer la gravedad del golpe en la rodilla y saber si es opción o no este fin de semana ante Tijuana, a quien, por cierto, no se le ha podido ganar con un empate y una derrota en Ciudad Universitaria en dos juegos, tanto en el 2011 como en el 2013.